holding up our light. We could be fighting for what's right. We could be falling to pieces. Under the bridge of fire burns. Somewhere the pages start to turn. And somebody whispers, I need them. Hola amigos, bienvenidos a Dragon City. Ya casi estamos al final de la carrera. Solamente nos faltan unos días y así es como voy. Bueno, solamente falta un día y 10 horas. ¡Qué bien! ¡Genial! La verdad que me estaba preocupando bastante. Tuve que conseguir unas cuantas gemas para poder avanzar, pero me ha ido bastante bien en recolectar, amigos. Para conseguir a este dragón, muchísima suerte a todos. La verdad que esta carrera ha sido la más difícil que se me ha presentado, ¿no? En todas había tenido mucha ventaja, pero en esta ocasión estuvo bastante difícil y se me acabaron las gemas. Y fue cuando pensé que iba a perder el dragón. Muchas gracias a todos por los comentarios. Son buenos comentarios que me ayudaron para que volviera a tener ánimo de seguir la carrera, porque ya sentía que estaba perdida. Bueno, acá estoy, como ya se dieron cuenta, vamos a checar. Acabo de empezar la vuelta 13. Y bueno, el de España, Jesús, está en la vuelta 11. Y la vuelta 11 por donde él está ubicado, vamos a checarlo de nuevo. Aquí donde él está ubicado está bastante difícil porque hay que eclosionar. Y por cruce me parece que 7. Además de hacer combates y también está un poco difícil. Y en esta parte de aquí se detuvo mucho. Y también en la vuelta 9 también se detuvo un buen amigo, porque está también bastante complicada. Desde ayer empezó y apenas va aquí, no ha avanzado nada. Para que me alcance, pues supongo, no creo que ya le vaya a alcanzar, ojalá que no, eso es lo que espero, porque él está en la 11 y todavía le falta mucho para terminarla. Todavía tiene que dar toda la vuelta 12 y está bastante complicada también. Y con el tiempo que falta, pues no creo que pueda alcanzarme, a menos de que consiga gemas. Pero bueno, como vieron, ya las gemas ya se me acabaron, ya no puedo comprar más. Es todo lo que puedo hacer para conseguir a este dragón, que la verdad que está muy padre. Voy a tratar de recolectar de una vez, a ver cuánto puedo avanzar, amigos. Vamos por el oro. Estamos en la recta final. Y bueno, ahora estoy con un poco más de ánimo porque puedo ver que tengo muchas posibilidades de conseguir a este dragón, porque ya lo había dado por perdido. Es decir, cuando estaba en la vuelta 9, el de España llegó demasiado rápido. Al principio pensé que ya lo tenía ganado, pero cuando vi que me alcanzaron y solamente estaba un cuarto atrás de mí y no tenía gemas, dije, estoy perdido. He perdido la carrera, amigos. Pero bueno, me pude recuperar gracias a que estos dragones que estoy eclosionando me han ayudado bastante, ¿no? Bueno, no chequé qué era lo que había por ahí. Era eclosionar. Cruzar, perdón. Bueno, hay que vender a este, porque luego hace estorbo. Bueno, estos dragones, por ahí alguien comenta que no le gusta ver estas combinaciones. Amigo, adelántale o no veas el video si no te gusta ver estas combinaciones. Gracias a estas combinaciones que están aquí, voy a poder conseguir al dragón. Bueno, eso espero. Bueno, vamos a quitar este. Me ha salido muchas veces con la combinación que ya les dije de que está por acá, ¿no? Bueno, ese video ya está. Así que vamos a seguir. Bueno, vamos a dejarle ahí. Pero estas combinaciones y esta otra que está por acá son las que me han ayudado, amigos. Me han ayudado muchísimo. He conseguido todas las lo que se necesita para las combinaciones con estos cruces. Estos. Una disculpa si no le gusta ver estos cruces, pero gracias a esto, como dije, tengo muchas oportunidades de conseguir al dragón, que me gusta mucho porque tiene legendario. Y bueno, amigos, al final del video voy a eclosionar a este que está aquí, el dragón gemelo.
vamos a hacer unos ataques, ya que esta va a ser el último video de esta carrera. Vamos a hacer unos ataques. Y bueno, también para la Clay Canguerra, comenten este video para los que quieran participar en la Clay Canguerra. Los dragones ya los estoy entrenando y están... Solamente me falta checar algunas cosas, pero los dragones ya los estoy entrenando. Algunos como este, hay unos elementos que no se pueden entrenar, no entiendo por qué. Esos dos que están ahí, no se pueden entrenar. Dice que ya aprendió ese entrenamiento, pero bueno, no sé por qué todavía. Este, el metal, no se puede entrenar. Aparece que ya está entrenado y también hay otro dragón que también pasa lo mismo. Pero bueno, con los elementos que tiene me parece que es suficiente para darle... Ah, bueno, por ahí me equivoqué, para poder tener unas buenas Clay Canguerras, ¿no? Así que si quieren participar en la siguiente, comenten este video y voy a apuntarlos para que participen, amigos. Había dicho que no iba a subir Clay Canguerras porque la última Clay Canguerra que subí tiene muy pocas vistas y es un video que me cuesta bastante trabajo hacerlo, pero mañana creo puedo tener un buen de tiempo y voy a tratar de hacerla. Así que comenten rápido para tratar de mañana hacer esa Clay Canguerra. Vamos a hacer un ataque más, amigos. Y vamos a ver cuánto es lo que avanzo. Vamos a darle en la torre a este dragón. No sé, pero no me gusta mucho. Los elementos que tienen como que siento que no es tan fuerte. Creo que es el más débil de todos. Y sí, me gusta bastante, pero no mucho como este que está aquí. O el otro dragón que ya no recuerdo ni su nombre. El guardián, perdón. El dragón guardián. Wow, estos dos se ven geniales, estos ataques. Creo que el dragón guardián puede ser el más fuerte, ¿no? Junto con este dragón que está aquí, ¿no? Porque los otros tienen crítico y bueno, el que ya pasó no me gusta tanto. Bueno, me estoy equivocando mucho en los ataques. Una vez más, qué mal plan. Vamos a checar el evento ahora que termine este combate. Y bueno, no sé por qué, no entiendo por qué no puedo entrenarle esos elementos. Está bien que le den en la torre para ver si el dragón que tengo aquí... Bueno, lo voy a cambiar. Vamos a ver a este. Para ver si tiene entrenado todos, ¿no? Bueno, este sí. Este dragón sí tiene entrenado todos. Me falta uno. Pero los otros, pues nada más no quiere, amigos. ¡Qué mal plan! Bueno, 5 gemas me parece bastante bien ahorita que estoy en crisis. Vamos a checar una vez más. Es lo que ha avanzado. ¿Qué opinan? ¿Creen que puede alcanzar? Me falta un día y 10 horas. Está aquí. Tiene que dar toda la vuelta y luego otra más. Y entonces me va a encontrar, pero yo todavía voy a seguir avanzando. Así que no creo que esté tan fácil. Por aquí también está bastante difícil porque hay 7 por eclosionar un huevo. Y también por cruce. Y más para acá parece que hay otra vez. En la que él está, amigos. Bueno, amigos. Vamos a eclosionar al dragón gemelo ahora. En la vuelta 11, que también no está fácil. Ahí donde está es donde digo. Ahora sí. Vamos a terminar este video con... eclosionando a este dragón. Bueno, vamos a poner a este dragón en su habitante. Por aquí hay un espacio en este habitante de luz. ¡Qué bien! He conseguido al dragón gemelo. Este me parece que está en el estadio, amigos. Por ahí está, me lo conseguí, me parece. En la Copa Gemelo. No recuerdo bien, pero parece que sí. ¡Wow! Se ve genial. No son idénticos porque tienen diferente color, pero sí se parecen bastante. Están bastante parecidos. Una disculpa por eso. Parece que
he hablado demasiado y ando un poco mal de la garganta. Bueno, vamos a seguir. No se ve que haga nada este dragón, pero bueno, aquí se ve súper. Aquí se ve genial, vamos a ver. Vamos, dragones. Estos son los dragones gemelos, pero bueno, solamente hacen lo mismo, vamos a ver. Hubiera preferido que tuvieran diferente animación. Vamos a ver aquí, wow, se ven geniales. Esto sí está genial. Bueno, la última animación sí, bastante padre. Me parece que sí va a estar bien. Bueno, vamos a llevarlo para hacer un ataque por ahí. Vamos a ponerlo a nivel 25, a ver si no gasto mucha comida, ¿no? A nivel 20, espero que pueda ganar algún combate. Vamos a ver. Bueno, de una vez a nivel 25. Vamos a ver, vamos a regresar una vez más. Una vez más a los combates para ver si puedo, si sale alguno que no esté tan fuerte. Vamos a quitar a ese. ¿Dónde estás? Nivel 25, dragón gemelo. Aquí está, vamos a ver. Vamos a ver qué hace este dragón. Quisiera encontrar uno que no sea tan fuerte. Nivel 30, qué mal plan. Le va a dar en la torre de un solo golpe, aunque no está tan fuerte. Bueno, vamos a darle un ataque de fuego, a ver qué hace. ¡Wow! Los dos atacan. Aunque están bastante débiles, pero sí se ven bastante padre, amigos. Para la otra y le dan en la torre. Bueno, vamos a seguir. Y bueno, amigos, un saludo para Juan Cabrera. Gracias por la combinación, amigo. Y también para Club de 777. 77 Fox. Y también para Andrés Hernández y su novia América. Me parece que ya lo había saludado, amigo, como 3 veces. Traten de comentar a los que saludo, traten de comentar el video para que pueda ver que sí se dan cuenta que ya lo saludé, ¿no? Porque en ocasiones en el mismo video me vuelven a pedir saludos. A todos los que le vayan mandando saludos si no comentan el video. Para que me dé cuenta que sí ven. Que si ven el saludo, pues si no lo comentan, pues para la siguiente no voy a saludarlos. Lo voy a poner en una lista, pero una lista negra para no saludarlos, porque en el video que les mando saludos, en ese mismo me vuelven a pedir otra vez saludos. Quiere decir que no están viendo que les mando saludos. Y bueno, si no van a ver los saludos, entonces ¿para qué me los piden, amigos? Y bueno, comenten a los que le mandé saludos para que yo me dé cuenta que sí están viéndolos. Porque hay muchos que quieren saludos y solamente voy a ir saludando a los que no he saludado. Y a los que saludo y no ven el saludo me vuelven a pedir y a veces se molestan bastante porque dicen que no los estoy saludando. El problema es que ustedes no ven el video, no ven la parte donde mando el saludo. Bueno, amigos, no se les olvide darle like si les gustó este video. Nos vemos en el siguiente. Soy Claycan. Bye.